Señor, presentes ante ti. La unidad cerca de tu altar, Señor, presentes ante ti. La esperanza de vivir la formará tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos. Hemos iniciado este día en el nombre del Señor y qué bonito encontrarnos en la Eucaristía para agradecerle a Él por todos los dones que nos regala, por su amor, por su bondad, porque no nos desampara ni un solo instante de nuestra vida. Hoy de manera especial quiero invitarlos a unirnos en oración, dando gracias a Dios por la vida de Fresia Calle Gil en el día de su cumpleaños. Esta es la intención de sus hijos y de su nieta. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia del Padre. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, tú eres la luz. Y nosotros la ocultamos, por eso, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, tú eres camino y nosotros no te seguimos. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, tú eres la vida y nosotros la destruimos. Por eso, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que pusiste toda la plenitud de la ley sagrada en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo tus preceptos podamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué saca el hombre de todos los afanes que se afana bajo el sol? Una generación se va, otra generación viene, pero la tierra siempre permanece.
Sale el sol, se pone el sol, se afana por llegar a su puesto y de allí vuelve a salir. Sopla hacia el sur, gira hacia el norte, gira que te gira el viento y vuelve el viento a girar. Todos los ríos se encaminan al mar y el mar nunca se llena, pero siempre se encaminan los ríos al mismo sitio. Todas las cosas cansan y nadie es capaz de explicarlas. No se sacian los ojos de ver ni se hartan los oídos de oír. Lo que pasó volverá a pasar, lo que ocurrió volverá a ocurrir. Nada hay nuevo bajo el sol. De algunas cosas se dice, mira, esto es nuevo. Sin embargo, ya sucedió en otros tiempos, mucho antes de nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos y lo mismo pasará con los que vengan. Sus sucesores no se acordarán de ellos. Palabra de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo diciendo, retornen hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Si tú lo retiras como son un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la ciegan y se seca. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje, Señor, la bondad tuya y haz próspera las obras de nuestras manos. Sí, haz próspera las obras de nuestras manos. Sido nuestro refugio de generación en generación. Camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos. Otros, en cambio, que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía, a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de la palabra de este día, yo creo que es una de esas enseñanzas en las que Dios nos quiere recordar que aunque todo pase en este mundo, su palabra es siempre eterna. Fíjense, por ejemplo, cómo nos invita a reflexionar el libro del Eclesiastés. Con esa frase que tal vez todos conocemos y a veces decimos en nuestros discursos, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pues el Señor nos está recordando que el mundo tiene un equilibrio, que hay un cierto equilibrio de las cosas. Todo lo que nosotros vemos pasar frente a nuestros ojos son cosas que pasan, que son fugaces, que son vanidad, que se van rápidamente, pero que aunque pasan, después se repiten.
Nadie puede decir que lo que vivimos ahora es algo nuevo. Nadie puede decir que los pensamientos que pasan por nuestra cabeza son totalmente creativos, ni que las realidades que vive el mundo son totalmente innovadoras, porque en realidad, si nosotros descubrimos que todo va pasando, que nada es eterno, que lo único eterno es la palabra de Dios, pues entonces nos damos cuenta que, aunque las cosas pasen, a veces o casi siempre se repiten. Sin embargo, pues esta lectura tan existencial de la historia, de la vida que nos presenta el libro del Eclesiastés, no es una lectura pesimista de nuestra realidad. No es que debamos echarnos a la pena porque todo lo que existe en este mundo es vanidad. Todo lo contrario, tiene que llevarnos al optimismo, porque sabemos que en todo lo que va pasando, el Señor Dios va dejando su huella para iluminar el corazón de los hombres que van viviendo cada experiencia y cada realidad. Así que eso que nos dice el Señor en el Evangelio en otra ocasión, no en el Evangelio de este día, de que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, su palabra es eterna, pues nos lo expresa de otra manera la enseñanza que hoy nos regala el libro del Eclesiastés. Y lo complementa el Evangelio. Fíjense que nos han enseñado también que el pecado es cobarde. Así sucede hoy con Herodes. Es muy difícil de pronto reflexionar en el Evangelio de hoy, donde no aparece Jesús sino mencionado por otra persona, donde no hay una enseñanza concreta de Jesús, sino que es alguien que está pensando en él. Pues sí, es Herodes, que al escuchar hablar de las cosas que dice y de las cosas que hace Jesús, siente pánico, siente miedo, porque se da cuenta de que él en el pasado ha matado a Juan el Bautista y ahora ha aparecido uno que habla como Juan el Bautista. Pero Herodes entonces dice: pero a Juan lo maté yo, ¿cómo es posible que haya resucitado? Y esta es una expresión del miedo que siente ante el peso de sus pecados, que finalmente son vanidad, porque por más cosas que Herodes haya hecho por acallar a Juan el Bautista, la voz sigue estando viva. San Agustín hace una comparación muy bonita entre Juan y Jesús. Juan es la voz, pero Cristo es la palabra. Y una vez más, entonces, se nos recuerda esta enseñanza del Señor. El cielo y la tierra pasarán, incluso la voz podrá silenciarse, pero la palabra es eterna. A la palabra no hay quien la silencie. Y Cristo es la palabra que viene a anunciarnos el anuncio de la salvación. Por eso Herodes siente miedo, porque él mandó silenciar la voz, pero no fue capaz de callar la palabra. Hermanos, yo creo que ahí está pues el núcleo de la enseñanza de este día. Nosotros muchas veces hacemos de todo para silenciar en nuestro corazón y en nuestra conciencia la voz del Señor. Y puede que la saquemos de nuestra vida, puede que silenciemos esa voz con la que el Señor nos habla, pero a su palabra no la podemos silenciar, porque la palabra es Cristo y es eterno. Amén. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Escógeme y úsame para alabarte a ti. Haz de mí una ofrenda para alabarte a ti. Escógeme y úsame para alabarte a ti. Hoy solo quiero para ti, Señor, y mi vida.
entregar como ofrenda de amor. Hoy solo quiero cantar para ti, Señor, para ti, Señor, y mi vida es prenda de amor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos ese sacrificio que es para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge complacido, Señor, las ofrendas de tu pueblo, y haz que por estos sacramentos celestiales consiga lo que su ardiente fe proclama. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo nuestro Señor, pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu mueves los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigue, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar a tu majestad. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosanna, hosanna, bendito es nuestro Dios, bendito aquel de ti. Hosanna, hosanna, bendito es nuestro Dios, bendito es nuestro Dios. A ti, pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros, por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, Señor, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu que santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación sentado a la mesa, tomó el pan en sus manos y, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición
y proclamando tu misericordia se lo dio a sus hijos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
mis manos. Cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Oremos. Acompaña, benigno Señor, con tus continuos auxilios a quienes alimentas con tus sacramentos, para que en tus misterios y en nuestra vida recibamos los frutos de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden permanecer en paz. Gracias a Dios. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame feliz bendición. Luna bella de eternos fulgores, manojo de flores de aroma inmortal, embalsame mi pecho doliente y alumbre en mi mente, y alumbre en mi mente tu luz celestial. Embalsame mi pecho doliente y alumbre en mi mente, y alumbre en mi mente tu luz celestial.